Bien, vamos allá con este éxito mundial, Fortunate Song de los Creedence. Antes de nada, debéis saber que ellos tocan con la guitarra bajada un tono, y ese es un poco el secreto, la clave del sonido de las canciones de los Creedence. Así que yo os invito simplemente a probar a bajar vuestra guitarra un tono y tocar todo lo que os voy a explicar yo ahora con afinación estándar, ¿ok? Repito, para el tutorial, afinador, afinación estándar, es decir, estaremos un tono por encima de la canción original, de la grabación de estudio original. Bien, vamos a trabajar bastante las alturas, os voy a dar dos ritmos diferentes, uno para estrofa y otro para estribillo, con mute y en abierto, para poder hacernos una versión que nos quede guay a una guitarra sola. Después también os digo cómo adaptarla para tocarla sencilla, toda la canción, con el ladrón que viene. Vamos allá, tocamos y explicamos. Toco hasta la primera instrumental incluida. Id cantando vosotros, que yo es muy probable que me equivoque o que me invente la letra de la canción. Bien, fijaos, voy a dar quinta cuerda al aire, dejaré sonar un la para tener un colchón sobre el que hacer el riff del comienzo. Un, dos, tres y... posiciones. Vamos a explicar y vamos a dar varias opciones según los niveles. Lo primero, vamos con el famoso riff de la intro. 1, 2, 3 y... Y se repite. Y ya empezaría la estrofa. Bien, para poder hacer esta intro utilizamos los famosos intervalos de sexta, tanto mayores como menores, recurso muy utilizado en guitarra y que conviene que conozcáis. Fijaos cómo lo explico yo. Primera posición, dedo 1, primera cuerda traste 5 y dedo 2, tercera cuerda traste 6. Me queda esta posición, que es un intervalo de sexta mayor y que yo llamaré 5A. 5, porque el dedo 1 está en el traste 5 y A de abierto, porque estoy utilizando dos trastes. Por tanto, esto es un 5A, esto es un 3A, esto es un 1A, ¿ok? Primera posición de la canción, 5A. Mano derecha, pulgar para la tercera cuerda e índice para la primera cuerda, como si fueran dos pinzas, ¿ok? Bien, comenzamos con la quinta cuerda al aire y contamos cuatro pulsos. 1, 2, 3, 4. Para hacer sonar la primera posición. Esa cuerda 5 tiene que quedar sonando, no la podéis apagar. 1, 2, 3, 4. Bien, si os fijáis, le he dado primero a la tercera cuerda y luego a la primera cuerda, ¿ok? Muy rápido. ¿Vale? Bien, podríais tocarlo de esta forma, simplemente dejáis la posición colocada y hacéis 3 y 1, ¿vale? O bien, con la tercera cuerda hacéis un efecto de slide, ¿vale? Es decir, podéis coger la tercera cuerda desde el traste anterior si queréis, es decir, desde el traste 5, y hacer un ligado muy rápido hacia el traste 6, ¿vale? Y el dedo 1 ya vendrá a primera cuerda traste 5 para pellizcar esa cuerda 1,
O lo hacéis así, o simplemente buscáis el efecto de la tercera cuerda desde el traste que queráis o desde la zona que queráis, porque no se trata de ir de una nota a otra, se trata de que suene simplemente el efecto de slide. ¡Epa! ¿Vale? Bien, segunda posición, fijaros. 1, 2, 3, 4. Primera, segunda. Es simplemente un 3A, ¿vale? Dedo 1, primera cuerda, traste 3, dedo 2, tercera cuerda, traste 4. Y con la mano derecha hacéis lo mismo, ¿vale? O bien con el efecto de slide o sin efecto de slide, ¿vale? Ojo a los tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Medidlo bien, cantaoslo bien para encajarlo bien en el tiempo. Tercera posición. Fijaros cómo he cambiado los dedos. Ahora, el dedo 2 está en la tercera cuerda, como estaba antes en las posiciones de intervalo de sexta abierta, pero esta vez cambiamos el dedo 1, no lo vamos a utilizar, y el dedo 3, primera cuerda, traste 2. A esto le llamaré 2C, porque los dos dedos están en el traste 2 y C de cerrado, porque solamente utilizo un traste con los dos dedos. Es un intervalo de sexta menor y es el único que tenemos en la canción. Y fijaros, con la mano derecha lo mismo. Aquí, si queréis hacer el efecto de slide, sí que obligatoriamente hay que coger el traste anterior. ¿Veis? Un ligado muy rápido, recordad. ¿Vale? Epa. ¿Ok? 2, 3 y. 2, 3 y. ¿Vale? Bien, última posición. Simplemente hay que dejar la 1 al aire y hacer un ligado desde la tercera cuerda al aire, ¿vale? Cogerla muy rápido en el traste 2 con el dedo 2. ¿Veis? Creando también ese efecto de slide. Y rápidamente darle a la 1. ¿Vale? Recordad que sin el efecto de slide simplemente dejáis pulsado el dedo y hacéis la 3 y la 1. ¿Vale? Como queráis. Entonces fijaros. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Vale? Y termino con ese riff, fijaros. Que es quinta al aire, quinta en traste 3 con un poquito de bending. ¿Vale? Yo estoy pulsando con el dedo 3, pero me ayudo con los otros dos. ¿Vale? Es un bending muy rápido, simplemente creando el efecto de que la nota se distorsione un poco. ¿Veis? Y vuelvo a darle a la 5 al aire. Es decir, 0, 3 con bending, 0. Bien, ese último 0 tendría que quedar sonando para volver a empezar el riff. ¿Veis que queda sonando la 5, no? ¿Vale? Entonces fijaros bien que la 5 es el apoyo para poder hacer el riff. Bien, dicho esto, justo cuando terminéis el riff, en esto, empieza la estrofa. Bien, vamos a verla. Imaginad que salimos del riff de la intro. Some folks upon a day to wear the flag. Oh, they red, white, and blue. And when the band plays here to the team, oh, the pony can ride at you. In the... Y ya viene el estribillo. Bien, para esta estrofa y para las siguientes, yo sugiero o bien hacer este ritmo mute y que es un poco frenético, o bien hacer el ladrón que viene y no complicarse la vida. Luego os explico cómo facilitarlo con el ladrón que viene. Vamos a practicar el patrón rítmico con un la y os lo hago dos veces, fijaros. Bien, esto es, ponéis los dedos índice y pulgar como si tuvierais una púa, o podéis hacerlo con púa, los que controléis la púa, y toda esta zona de la mano apoyada en el puente de la guitarra para hacer mute. Y hacemos dos suaves perteneciendo al la en quinta y cuarta cuerda, ¿vale? Un abajo en los medios de la guitarra, más o menos en cuarta, tercera y segunda. Y volvemos a hacer un suave también en quinta y cuarta cuerda para terminar. ¿Vale? Problema.
Para volver a empezar, no hay ningún tipo de espera. Enlaza directa e inmediatamente. Fijaros. Tum, tum, pam, tum, 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 pam, tum. ¿Vale? Tum, tum, pam, tum, 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 pam, tum. Se hace dos veces. Uno, dos. ¿Ok? Bien. Cambiamos a un sol y fijaros cómo va a actuar ahora la mano derecha. Ya no hacemos los bajos en quinta y cuarta cuerda. Los hacemos en sexta y quinta cuerda. Los abajos los hacemos en el mismo sitio. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Los suaves, sexta y quinta, los abajos en los medios de la guitarra. También dos veces. Viene un re y hacemos los suaves en cuarta y tercera cuerda. Y los abajos tenemos que buscar un poquito más, no llegando a la 1, pero buscar un poquito más las agudas. ¿Vale? Esa es la idea. Pues la secuencia es 2 de la, 2 de sol, 2 de re, 2 de la y repetimos, fijaros. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Repetimos. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. ¿Vale? En el último la, previo al estribillo, abrimos un poco, ya no muteamos tanto, anunciando que viene un estribillo. Bien, si quisierais facilitar mucho las cosas, hacéis un ladrón que viene en cada posición y ya está. O sea, la, sol, re y la. Es decir, lo mismo que vamos a hacer ahora, que vamos a explicar ahora en el estribillo. ¿Vale? Ojo a los tiempos, porque ahora sería la mitad. Si con este ritmo hacíamos 2, 1, 2, con el ladrón que viene será 1 y ya cambio, ¿vale? Ojo de línea 1 a línea 2, cómo enlaza ese la de final y ese la de principio. Hay un momento que vais a hacer, si vais con este ritmo, un la por 4, ¿vale? 1, 2 y 1, 2, ¿vale? Y con el ladrón que viene lo mismo, haréis 1 y volvéis a empezar en la, ¿vale? Bien, vamos con el estribillo. Imaginad que estamos en el último la de la estrofa. Vuelve una estrofa nueva. Bien, en ese último la, como dije antes, os sugiero la primera vez con mute y la segunda vez abrís, dejáis sonar un poquito más las cuerdas. Hasta que enlazáis con el ladrón que viene, muy amplio y muy cuadrado. El ladrón que viene, el ladrón que viene, ¿vale? Uno, dos, el ladrón que viene, ¿vale? Bien, me veréis a mí en la mano derecha haciendo un poco de tacatá en algún lado, pero por eso no os preocupéis. Uno, dos, uno. Uno, ¿vale? Bien, estribillo. Hacéis el ladrón que viene, muy pesado. La, mi mayor, re, la. Y volvéis a empezar. La, mi mayor, re, la. Y ya sigue una estrofa nueva. ¿Vale? Simplemente seguir los acordes con el ladrón que viene. Bien, vamos a la salida del segundo estribillo para tocar la instrumental. Fijaros. Y repetimos. Dos, tres y son Foxbone. Y vuelve una estrofa nueva. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya no son intervalos de sexta, son intervalos de tercera y todos menores. Vamos a explicar ese fraseo. Lo primero y fundamental, cantarse bien las entradas rítmicas de cada posición. Fijaros. 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y se repite.
pam, 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 param, ¿ok? Bien, estas posiciones son intervalos de tercera y además todas son menores. Yo les llamo abiertos. Ahora los abiertos serán los intervalos menores porque utilizo dos trastes. Fijaros, primera posición, dedo 1, segunda cuerda, traste 8 y dedo 2, tercera cuerda, traste 9. Mano derecha en posición de arpegio y solamente utilizaré el dedo índice para la tercera cuerda y el dedo corazón para la segunda. Y pellizcaré, ¿vale?, hacia afuera las dos cuerdas que son las que tengo pulsadas, las que voy a tener pulsadas durante todo el fraseo. Primera posición, 1, 2, 3 y ¡paf! La segunda posición es bajar, simplemente la primera posición, medio tono, dedo 1, segunda cuerda, traste 7 y dedo 2, tercera cuerda, traste 8, ¿ok? 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua. Y fijaros cómo engancho la segunda posición con la tercera, es decir, pellizco y en el pulso 4 vuelvo a pellizcar para irme hacia la tercera posición. 1, 2, 3, 4 y me voy a la tercera posición, fijaros. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Que haya un poquito de efecto de slide, ¿vale? Y cuando llegue con el dedo 1 a segunda cuerda traste 3 y dedo 2 tercera cuerda traste 4, vuelvo a pellizcar. ¿Vale? Y ojo ahora, ¿veis? De un solo pellizco, con esta posición, cojo el traste 5, ¿vale? El traste 5 me refiero al dedo 1 en segunda cuerda traste 5, y hago un slide, ¿vale? Entonces, 2, 3, cua, 1, 2, 3, pa, pa, 2, 3, cua, ¿vale? Ese slide entra en el pulso 1, 1, 2, 3, cua, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, 1, 2, 3, cua, ¿vale? Y lo hago dos veces. Fijaros en una cosa, cómo salgo del último la rasgueado para entrar en la primera posición. ¿Vale? Esto tiene truco para poder hacerlo más o menos fluido, que es en el la hago el ladrón que viene, no hago el ladrón que viene. El ladrón que viene. Y fijaros cómo subo los dedos. El dedo 2 ya está colocado en la tercera cuerda y solamente tengo que deslizarlo hasta llegar a la posición. El ladrón que viene. Perdón, el ladrón que viene. Y cojo ahí el traste 8 con el dedo 1, ¿vale? Bien, con esto ya podéis empezar el riff. Y se repite. Y de repente, some folks in here in stars, fingered eyes, oh, send you down to war. Ya os sigo tocando. And when you asked, how much should we give? Oh, the only answer, more, more, more. Las partes explicadas. Recordad que podéis llevar toda la canción con el ladrón que viene sin el ritmo este tan de eléctrica y mute que utilizo en las estrofas. Dadle caña.